Un saludo cordial, bienvenidos a compartir con nosotros este espacio de opinión. Mi nombre es Patricio Arévalo y en la mañana estamos con Expresión Popular. Gracias por acompañarnos también a través de las redes sociales. Un abrazo a quienes se unen a través de la página telecuenca.es en todo el territorio nacional, tanto en la parte continental cuanto en las Islas Galápagos. Hoy estamos ya miércoles 21 de agosto de 2019. Avanza vertiginoso el calendario y nos acercamos también a fin de año. Ya las vacaciones se están terminando pronto a clases y a prepararnos también para retomar el ritmo normal de vida que lo tenemos regularmente. Pues bien, hoy quiero agradecer la gratísima compañía de un caballero y de un distinguido amigo, un funcionario que entrega mucho diariamente. Hoy es concejal electo de la ciudad de Cuenca, me refiero al doctor Alfredo Aguilar, con quien vamos a compartir esta mañana y temas que sin duda son de su interés y que lo queremos compartir. Así es que doy la más cordial bienvenida, doctor Alfredo, bienvenido, gracias por acompañarnos, un placer tenerlo acá. Muchas gracias a ustedes, Patricio, por la invitación, un saludo cordial a todos los televidentes y a todos quienes nos ven a través de Facebook, de las redes sociales, a nivel de todo el país. Para mí es un gusto estar aquí, Patricio, la amistad, el respeto y el cariño de siempre para usted. Muchas gracias. Aquí estoy a sus órdenes. Es recíproco, totalmente, muchísimas gracias. Bueno, realmente es importante la gestión que se cumplió también en la parte administrativa en el periodo anterior de administración y hoy al frente de otra responsabilidad, ya una responsabilidad política dentro del Consejo Cantonal. Es, sin duda, el principal órgano colegiado de la ciudad, pero que es un elemento, sin duda, político. ¿Cómo siente este sistema político que se ha armado al interior del Consejo Cantonal? Vea, Patricio, como usted bien lo indica, el Consejo Cantonal es un cuerpo edilicio en donde están varias fuerzas políticas. En el actual estamos 5 bloques, está el bloque de igualdad con 4 concejales, el bloque del ex candidato a la alcaldía de Cuenca, Jefferson Pérez, renace con 3 representantes, está también el sector de las listas 5, Revolución Ciudadana, con 3 representantes. Está también, participa, o Juntos Podemos, con 2 representantes, el movimiento del alcalde de Cuenca, la convergencia con la que llegó el ingeniero Pedro Palacio de la alcaldía, también tiene 2 representantes, y hay una representante, una compañera concejala, me refiero a Marisol Peñalosa, que está independiente, por cuanto se separó del bloque que inicialmente formaba parte. Estamos esos bloques en el Consejo Cantonal. Nosotros hemos sido claros desde un inicio, desde que fuimos electos gracias a la votación y a la confianza de los ciudadanos de Cuenca, tanto en la parte urbana cuanto en la parte rural, en los diferentes distritos que existió en el tema de elecciones, que nosotros vamos a llegar con la misma responsabilidad que siempre hemos tenido en los diferentes cargos públicos que hemos estado ejerciendo, hemos estado realizando funciones, y obviamente que vamos a llegar a ser no una oposición torpe, una oposición ciega, una oposición que solamente busca dañar de ninguna manera, que eso no es bueno para la ciudad de Cuenca, sino que vamos a sumar y vamos a apoyar todos aquellos buenos proyectos para la ciudad, pero que también nos vamos a oponer y nos haremos escuchar en aquellos temas que vemos que no hay algún avance o vemos que se está avanzando de una manera incorrecta. Eso es lo que estamos haciendo entonces, Patricio. En mi caso estoy presidiendo la Comisión de Fiscalización del Consejo Cantonal. Además, formo parte de la Comisión de Áreas Históricas, de la Comisión de Movilidad, de la Comisión de Avaluz y Catastros y además de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes. En estas 5 comisiones, a excepción de la de Áreas Históricas, por cuando todavía no está conformada en su plenitud, en las otras 4 hemos estado sesionando regularmente desde el mes de mayo de este año, y realmente tenemos ya varias resoluciones tomadas en cuanto tiene que ver a la fiscalización y en cuanto tiene que ver, Patricio, a la legislación. Hay un bloque de 10 concejales del Cantón Cuenca que estamos unidos,
que estamos juntos por el bienestar de la ciudad y que este bloque de 10 concejales hace algunos días atrás presentamos una agenda legislativa al alcalde de la ciudad para que sean los primeros cuerpos legales o normativas que entren al Consejo Cantonal para que sean aprobados. El tema de la legislación no es un tema de cantidad. No es un tema que necesitamos tener en cada sesión de consejo una nueva ordenanza aprobada. Más bien necesitamos tener ordenanzas que sean aplicables, necesitamos ordenanzas que sean muy bien socializadas, necesitamos ordenanzas que vean y que solucionen los diferentes problemas que hay en la ciudad de Cuenca, y en ese sentido entonces hemos presentado una agenda legislativa de las cuales ya dos ordenanzas hemos aprobado en este primer periodo de estos tres meses y un poco más de gestión. Hemos aprobado en primer debate tanto la ordenanza de funcionamiento del Consejo Cantonal, en donde está el tema, obviamente, de las diferentes comisiones permanentes y especiales del Consejo, y además también hemos resuelto y hemos aprobado en primer debate la ordenanza que permite el acceso a la información pública y que previene la corrupción dentro de la corporación edilicia y no solamente del GAD municipal, sino obviamente también de todas sus empresas adscritas e instituciones y más, empresas públicas, municipales, me refiero. Ese es el trabajo que venimos haciendo, Patricio, siempre responsable, con las puertas abiertas, atendiendo a la ciudadanía, como no puede ser de otra manera, en las oficinas que tenemos en la calle Bolívar y Borrero de esta ciudad, y obviamente siempre buscando las soluciones a los problemas que los ciudadanos pueden tener en varios aspectos. ¿Cómo está la relación de esta fuerza que se ha aglutinado alrededor de 10 concejales, 10 señores concejales, me ha dicho usted, que han tomado la decisión de generar una agenda? ¿Por qué fue esa decisión de tomar distancia de la administración y plantear su agenda propia? ¿Ahí no hay una relación fluida quizás? No hemos tomado distancia, más bien, Patricio, no hay una relación fluida con la alcaldía, eso es verdad, eso no está en nosotros. Eso creo que está en el administrador de la ciudad, en buscarnos, en buscar espacios para poder gobernar a favor de la ciudad de Cuenca, sin pactos debajo de la mesa, ni buscando intereses personales ni grupos, peor, intereses partidistas, sino ahorita la única bandera que tenemos y que debemos defender es la bandera de Cuenca, la bandera de nuestra ciudad, de nuestro cantón, y obviamente velar por los intereses de todos los ciudadanos, tanto del área urbana, las 15 parroquias, cuanto de las 21 parroquias rurales. Sin embargo, no hay una mala relación, no hemos marcado distancias ni mucho menos, pero sí nos hemos unido concejales que hemos tenido una misma visión, un mismo interés por la ciudad de Cuenca, y es así entonces como estamos ejerciendo el tema de la concejalía desde el mes de mayo. Estamos obviamente también con los otros concejales que no están dentro de estos 10 personas, también articulando en ciertos temas en las diferentes comisiones, porque aquí el interés es defender a la ciudad, Patricio. Aquí el interés es que la ciudad salga adelante, el interés es que la ciudad no retroceda, que la ciudad siga desarrollándose, siga teniendo más espacios públicos, más espacios verdes, más obras, que la calidad de vida de los ciudadanos sea cada vez mejor. Eso es lo que debe buscar el administrador de turno, eso es lo que debemos buscar las autoridades, y esto obviamente la única manera de lograrlo es uniéndonos y escuchando con respeto, siempre con respeto, a la ciudadanía. Ahora, un gran conocedor del tema jurídico como es usted, y que sin duda es un aporte fundamental al interior del seno del Consejo, estará siempre pendiente de velar que las decisiones que se tomen al interior del mismo estén apegados a la norma, estén apegados a derecho. Estos días hemos tenido nosotros información fuerte respecto a que una decisión del Consejo ha sido apelada, y bueno, más que apelada, se ha puesto algún tema en algún juzgado, una acción de protección, y que el juez de alguna manera dice, no, pues el Consejo ha actuado mal y tiene que volver a tomar una decisión. Es el tema de la elección del señor vicealcalde de la ciudad de Cuenca. ¿Qué pasó? ¿Cuánto de efecto real tiene esta decisión del juez y cómo se puede defender o bajar una resolución de un Consejo Cantonal?
Vea, Patricio, en el tema de la elección de la vicealcaldía, como usted bien indica, tenemos ahora una sentencia dictada nada más ni nada menos que por un juez constitucional. Ciertamente es una sentencia de primera instancia, pero no deja de ser una sentencia y por ende de cumplimiento obligatorio. Nosotros estamos esperando ser llamados al Consejo Cantonal con el punto del orden del día, que es la elección de la vicealcaldesa de la ciudad. La sentencia que dictó el juez es muy clara en el sentido de que se deja sin efecto la elección del vicealcalde realizada el día 17 de mayo de este año, que se vuelva a elegir con las dos candidatas por el tema, mujeres me refiero, por el tema de esta paridad que debe haber. Si es que tenemos un alcalde varón, debemos tener una vicealcaldesa mujer. Esa es la interpretación que el juez ha dado, repito, dentro de esta acción de protección. Y por fin que esta sentencia sea publicada en uno de los medios electrónicos como la página web del GAD Municipal de Cuenca. Debemos entonces eso cumplir. Es una sentencia constitucional, más allá de los recursos horizontales de aclaración y de ampliación que a los hay, y verticales como el recurso de apelación que también los hay, pero por ser un tema constitucional es de cumplimiento inmediato. Por lo tanto, nosotros como concejales seguimos esperando que nos convoque. Hay un recurso de aclaración que han presentado la administración municipal, eso nos han hecho conocer, tal vez están esperando que esta aclaración sea contestada por parte del juez, que tengo entendido está haciendo uso de sus vacaciones en esta época, en este mes de agosto, asimismo suele suceder, pero una vez que ya tengamos ese tema, tenemos que ser convocados del Consejo Cantonal para proceder a cumplir a rajatabla la sentencia del juez. Ahora, se ha anunciado que este día jueves, el día de mañana, viene el señor defensor del pueblo, me parece que es el doctor Carrión Intriago, a poner una queja directamente a fin de que se generen las acciones penales en contra del alcalde de la ciudad de Cuenca por una supuesta, por un supuesto desacato a una disposición. ¿Cómo ver eso? Mira, ¿es un Patricio, tema político? Quizás esto no llegue a mayores, quizás esto no se complique más de la cuenta. Lo único que debemos hacer es cumplir una sentencia. Por favor, nosotros no podemos convocarnos o autoconvocarnos. Debemos esperar la convocatoria del alcalde. Nosotros no podemos poner el orden del día. Lo que sí podemos es incluir dentro del orden del día, una vez que seamos convocados, algún otro punto. Pero esperemos que seamos convocados de manera legal por el alcalde de la ciudad con el orden del día, en el sentido de dar fiel cumplimiento a una sentencia. Quizás lo otro no se tenga que dar siquiera. Cuenca siempre se ha caracterizado, Patricio, más bien por ser muy respetuosos con las leyes, con las normativas, con las órdenes y sentencias judiciales, y creo que esta vez no puede ser la excepción. Debemos reunirnos lo antes posible todos los concejales con el alcalde en el Consejo Cantonal y debemos elegir a la vicealcaldesa del cantón. Luego puede pasar cualquier otra cosa en segunda instancia o en una acción extraordinaria de protección, pero eso no quita que se cumpla la sentencia de primera instancia, que, como vuelvo y le indico nuevamente, está absolutamente clara qué es lo que debemos hacer. Entonces ese es un elemento, pero suena como político. Si el señor juez está de vacaciones y se ha interpuesto una acción, un recurso de ampliación o de información respecto a esa sentencia, ¿por qué se viene a insistir en el tema de un asunto penal? Eso es, estimado Patricio, porque es un tema constitucional. Hay cierta rama de constitucionalistas que manejan el criterio que cuando se trata o en tratándose de acciones de protección constitucional se tiene que cumplir inmediatamente. Es decir, que el recurso horizontal de aclaración o de ampliación de la sentencia o el recurso vertical de apelación de la misma no interrumpe los efectos jurídicos de la sentencia de primera instancia. Entonces, hay esta corriente de constitucionalistas, con PhD incluso, en temas de constitucional, en temas constitucionales, incluso hay varios cuencanos en este campo, que realmente sostienen que en temas constitucionales
ningún recurso, ni horizontal ni vertical, interrumpe los efectos de la sentencia, y que más bien la sentencia tiene que ser de inmediato cumplimiento y acatamiento, sin más allá de que luego del cumplimiento existan los recursos que la ley da la posibilidad. Es por eso entonces que tengo entendido el defensor del pueblo viene el día de mañana para exigir de alguna manera o solicitar de alguna manera que se respete una decisión judicial que hoy día está absolutamente vigente. Por tratarse de temas constitucionales, en otros temas civiles, penales, no está nada dicho mientras no tengamos la sentencia de última instancia, porque siempre las apelaciones y más interrumpen los efectos de las sentencias anteriores. En temas constitucionales hay un tratamiento especial, y por eso la razón de la actividad de mañana. Entonces, ese tema está entonces en desarrollo, ¿no? Nos tienen que convocar, Patricia, nos tienen que convocar. Ojalá el alcalde le instruya al secretario del Consejo Cantonal de convocarnos lo antes posible, para que el Consejo Cantonal no caiga en desacato, para que el Consejo Cantonal observe la ley, cumpla con una orden de un juez competente y un juez constitucional, como es el juez que dictaminó el tema de la elección de la vicealcaldía en primera instancia. Ahora, se ha puesto también una acción similar de otro grupo de personas en otros cantones. Aquí en Cuenca también, defendiendo el tema de la vicealcaldía, ¿no? A favor de la actual vicealcaldía. Ah, cómo no. Eso también no puede interrumpir esta situación. No interrumpe. Ellos pueden presentar también otras acciones de protección, aunque sobre el mismo tema no pueden existir dos acciones de protección. Eso es una norma que se debe respetar. Las posiciones pueden ser variadas. Y si el juez también le da la razón, dice también, bueno, tiene razón. Para poder presentar una acción de protección, hay que declarar bajo juramento que sobre la misma no se ha presentado otra anterior, sobre el mismo caso. Aquí ya hay una acción de protección. Pueden haber otros mecanismos como la segunda instancia o la acción extraordinaria de protección, que esto ya no se ventila ni siquiera en los juzgados de Cuenca ni de la provincia de La Suárez, sino directamente en la Corte Constitucional, que como sabemos tiene su sede en Quito. Pero hasta que eso suceda, nada interrumpe la sentencia de primera instancia. Ningún recurso, ni horizontal, ni vertical, ni unas nuevas acciones que se pueden presentar. Se puede presentar un tema contencioso administrativo también, pero nada de esto se puede interrumpir las acciones constitucionales. ¿Por qué? Porque la razón de ser, Patricio, de la acción de protección es salvaguardar un derecho constitucional que el juzgador considera ha sido mancillado. En este caso, el juzgador de turno ha considerado que se han mancillado los derechos de dos compañeras concejalas que, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de tener un alcalde varón, tienen que ser quienes deben ocupar, la que tenga los votos necesarios, el sillón de la vicealcaldía de la ciudad. Entonces, al ser un derecho fundamental, al ser un derecho constitucional de supremacía legal ante cualquier otra norma jurídica, por ello es de aplicación inmediata. Ahora, usted bien dice, esto también se está replicando en otros consejos en diferentes cantones. ¿Cómo no? Esto va a ser algo que en el país entero va a sentarse un precedente, Patricio. Ya en Santa Isabel tenemos una resolución. Tengo entendido que en otros cantones de otras provincias del país están ya también poniéndose estas acciones de protección, y obviamente tendremos que esperar cuáles son los fallos de cada una de ellas. Ahora bien, ese es un tema. Otro tema tiene que ver precisamente con las labores que usted realiza al frente de sus comisiones. Está en la Comisión de Fiscalización. Bueno, hablar de la Comisión de Fiscalización quizás tiene otra connotación de lo que es la Comisión de Fiscalización a nivel legislativo, ¿no? El legislador tiene esa obligación, en la Asamblea Nacional tiene esa potestad de exigir y de disponer la presentación para que se haga algún tipo de fiscalización. En el caso del municipio, en el caso del Consejo Cantonal, la Comisión de Fiscalización tiene un ámbito de trabajo más pequeño, no tiene esa fuerza, esa injerencia. ¿Cómo está manejándose el tema de la Comisión de Fiscalización? Se ha criticado mucho. Patricio, todos los concejales podemos fiscalizar. Así es. Todos los concejales tenemos la capacidad de fiscalizar y de legislar, que son las dos funciones de los concejales. Sin embargo, dentro de las comisiones permanentes existe la de fiscalización, que es obviamente en donde se van cristalizando, se van encaminando
todas las denuncias que puedan existir sobre algún contrato, sobre algún proceso de contratación pública, sobre algún tema administrativo, sobre algún tema, ¿por qué no?, legislativo de la administración municipal. No solamente de esta, Patricio, sino de las anteriores administraciones municipales, y obviamente que nosotros tenemos que desarrollar ese trabajo con esa objetividad y con esa imparcialidad, como todo, como siempre hemos actuado. El día de hoy tenemos una comisión de fiscalización que la presido yo, y la conforman la concejala Paola Flores y el concejal Roque Ordóñez. Los tres hemos tenido varias sesiones, hemos venido todos los meses actuando, desde el mes de mayo hasta la fecha. Hemos conocido varios temas, un tema de un contrato del EMAC, que uno de los concejales nos ha solicitado que se incluya en el orden del día. Acuérdese además una pared que hubo en la vicealcaldía dañando un edificio patrimonial, una pared de gypsum que se instaló, que se desinstale inmediatamente, pero ya hubo gastos generados ahí, cerca de $1,000 de dineros públicos que deben ser erogados por un tema que no debía haberse hecho nunca porque no se contaban con los permisos. Estuvimos ahí con el director financiero y nos ha informado de que no ha habido ninguna erogación y que más bien el trámite ha sido devuelto a la dirección administrativa. Han habido procesos de la comisión de fiscalización como un proyecto que quieren hacer ciertos inversionistas privados frente al parque Tarquigullo, pero en este terreno, Patricio, hay una lotización aprobada en el año 1994 1996, no estoy diciéndole con precisión el año, pero sin embargo la comisión de fiscalización conoció esto. Le convocamos a todos los directores involucrados, al procurador síndico, al director de Avaluz y Catastros, al director de control municipal y a las partes interesadas, como no pueden ser de otra manera, para que nos expliquen qué es lo que está pasando, y se trazó ya una hoja de ruta de respeto a la ley, porque ya se estaba tratando de saltarse ciertos espacios o ciertos pasos para poder tener ciertos permisos que a la fecha a lo mejor no pueden ser considerados todavía porque no se han cumplido todos los trámites de ley. Por ponerle algunos ejemplos nada más, en el tema de la comisión de fiscalización también se está tratando el tema de una casa comunal que existe en la ciudadela Tomebamba. Es un tema bastante curioso que viene desde hace algunos años atrás. En la ciudadela Tomebamba existe una casa comunal en terrenos municipales que está arrendado a cooperativas, a privados, y el pago de los arriendos de estas cooperativas ha estado cobrando el presidente del barrio. No actualmente, no el presidente actual, sino el ex presidente del barrio, por mucho tiempo atrás, y sin ninguna rendición de cuentas, sin ninguna un tipo de estos han sido los ingresos y estos han sido los egresos, y además cometiéndose una ilegalidad tremenda de haber arrendado un bien público como es una casa comunal y estar cobrando ellos los arriendos. Hoy día ya no están pagando arriendos, siguen haciendo uso estas personas jurídicas privadas de esos espacios, y la comisión de fiscalización entró ya a conocer este tema. Se conformó una comisión administrativa en donde está encabezando la directora administrativa, y ojalá, estamos haciendo el seguimiento del caso y ojalá tengamos esto, una solución en los próximos días. Son temas que nos interesan como cuencanos, estamos trabajando con la Federación de Barrios. El día de hoy tenemos una inspección a los trigales porque tenemos ahí un problema de varias casas que están realmente abandonadas, y más por el tema de los deslizamientos y del sector con mucho riesgo en cuanto tiene que ver a su tierra y a su terreno en los trigales. Hoy día a las 5 de la tarde vamos a estar inspeccionando ahí como comisión de fiscalización y también el resto de concejales del cantón para buscar una solución. Estamos trabajando de manera responsable para la ciudad de Cuenca y, como le dije, Patricio, puestos una sola camiseta, que es la camiseta de la ciudad. Ahora, el señor alcalde también en días anteriores hizo una denuncia concreta sobre un contrato de la EMOV que tiene relación con estos fotorradares, que hasta el momento se había multado con $3 millones y que de eso alrededor de $1 millón llevaba la empresa que manejaba el tema. ¿Se está analizando eso? Se está analizando. Nosotros le solicitamos luego de esa rueda de prensa al alcalde que nos mande toda la información y al gerente del EMOF, y ya nos enviaron, estamos analizando toda la documentación, es voluminosa, Patricio, estamos analizando
todo el proceso precontractual, contractual y la ejecución ya del contrato. Sí nos preocupa el tema de los montos, hay que ser absolutamente claro. Nos preocupa el número de multados y el valor generado por multas, pero también hay que decirlo que hay que ver el contrato si se hizo con legalidad o no, que la Contraloría se pronuncie, por favor, en este tema, y obviamente también hay que ver el tema de seguridad vial. Y hay que ver los contratos. Hoy día recibía yo o revisaba un tuit en las redes sociales que Guayaquil hacía una publicidad diciendo, y ya llegaron las máquinas que solamente ves en las películas gringas a Guayaquil. Son estas máquinas que uno, al parquear en las calles, pone monedas y tiene la tarifa del parquímetro. Están ya instaladas. Esto se ha hecho con una asociación público-privada. La inversión de todas estas máquinas y más ha sido solamente del inversionista privado. Pero se está llevando el 79.5% de lo generado este inversionista y el 20% o un poquito menos del 20% el municipio de Guayaquil. Esas son las condiciones que ellos han pactado con esta empresa. Las condiciones que Cuenca pactó con esta empresa de fotorradares son absolutamente distintas. El 65 o creo yo el 67% se queda en la ciudad de Cuenca y el resto, el 30%, se va al inversionista privado que hizo todos los gastos. Además, este inversionista puso la APP, la aplicación para el sistema rotativo tarifado. Hoy día usted puede ir a estacionar su vehículo en Cuenca y desde su teléfono comprar el tiempo que requiere. Ya no tiene que ir a comprar la tarjeta, llenar la tarjeta, ponerla en el vehículo. Ya todo es automatizado. El sistema de matriculación vehicular, el sistema de el control de los agentes de tránsito en forma tecnológica para que no haya ningún tema suelto por ahí. Entonces realmente han sido condiciones favorables. Sin embargo, hay que revisar integralmente y hay que ver, por ejemplo, el tema de la flexibilidad. Yo sí considero, Patricio, que si es que la norma dice 55 kilómetros por hora y alguien va en 56 o 57, no podemos ser tan drásticos de ya clavarle una multa de $118 o $120. Yo creo que sí hay cómo ser flexibles, yo creo que sí hay cómo revisar el tema de los montos y el tema del número de vehículos sancionados y obviamente siempre buscando que en Cuenca existan menos accidentes de tránsito, que en Cuenca existan menos personas heridas y menos personas fallecidas por temas de excesos de velocidad. Y ese margen de permisividad también, porque parece ser que si está 55 y está 56, la multa es $120. Eso le digo. Yo creo que en eso tenemos que tener la mente un poquito más abierta. Nada más, y ¿no? Tenemos que ser un poco más flexibles. Y eso es sí se puede lograr, claro, con una gestión desde la parte del Ejecutivo del GAD Municipal con la empresa privada cuya sociedad se realizó para, o asociatividad se realizó para poner los controles. Ahora bien, han pasado ya 100 días de gestión de la nueva administración. Usted nos ha dicho, vamos a apoyar lo bueno y vamos también a ser críticos y fuertes con lo que no estemos de acuerdo, con lo que no funcione bien. ¿Cuál es ese balance que tenemos hasta ahora? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Vea, Patricio, si es que nos dijeron hace algunos días atrás que existían 635 actividades para que el tranvía empiece a funcionar, realmente ya nada me sorprende a mí, y no me sorprende que ahora hayan puesto 100 obras en 100 días, y revisando esta lista se vean operativos permanentes en el Arenal, o mingas en varios sectores de la ciudad, arreglo de una escalera eléctrica en el mercado 10 de agosto, campañas de publicidad, como por ejemplo el tema de los incendios forestales, y a esto llamarles obras. Y a esto llamarles actividades que cambian la vida de los cuencanos. Realmente, yo creo que en eso hay que ser absolutamente claros. Yo creo que a Cuenca y a los cuencanos no pueden tomarles el pelo ni tratar de dar una información que no se ajusta a la realidad. Yo creo que hay que ser honestos en el tema de la función. Están aprendiendo, están analizando. Tienen el señor alcalde de la ciudad experiencia en el campo privado. Una cosa es el campo privado
Otra cosa es el tema público, entiendo que eso se está haciendo, pero que no se venga, por favor, a decir que se ha hecho en los 100 primeros días 100 gestiones que han cambiado la vida de los cuencanos. El tema de la señalización de vías, de los operativos, son temas administrativos que siempre se han venido haciendo, no es que recién en esta administración se está haciendo, siempre se ha venido haciendo y son temas administrativos del día a día. Patricio, si es que en el mercado 10 de agosto se daña la escalera eléctrica, pues hay que arreglarlo a través de la dirección administrativa y a través de la dirección de mercados. Pero eso informar como una actividad cumbre dentro de estos 100 días, realmente yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que Cuenca ha visto, y los cuencanos hemos visto, 100 días de análisis de la administración, 100 días de estar involucrándose en cómo mismo son los proyectos de la administración pública, y hemos visto con mucha pena, con mucha preocupación, que por ejemplo en el tema del tranvía ha habido cero de avance o muy poquito de avance. No son 635 actividades que faltan, son 4 actividades que faltan, el contrato de mantenimiento que siguen sin firmar, la recepción del proceso tanto con Alstom, tanto con CITA, cuanto con ACTN, que siguen sin hacerlo, el tema de la tarifa del consejo, que el Consejo Cantonal debe dar, que no nos convocan todavía, y el tema de las licencias que los conductores del tranvía, los operadores del tranvía, si bien es cierto, ya tenían toda la capacitación, incluso en fuera del país realizada, no tenían esta formalidad que exige la ley de tener una licencia tipo E. Ya están haciendo el curso ahora gracias a un convenio que hizo la administración con el sindicato de choferes de baños, y es el único paso que se ha dado en el tema tranvía. Vemos también con preocupación el tema de la postura de Cuenca ante la defensa del agua. Nos fuimos a la Cámara Provincial, el representante del alcalde de Cuenca, el vicealcalde de la ciudad, y nada más y nada menos que votó en contra de la consulta popular, que lo único que busca es defender el agua, defender los páramos, defender los humedales. Entonces no podemos nosotros tener en campaña un discurso y el momento de ya tomar una decisión votar de manera diferente. Esos han sido los 100 días para mí de esta administración municipal, no estas obras y estos temas administrativos del día a día que siempre se tienen que realizar, porque es una ciudad, la tercera ciudad del Ecuador, y obviamente que se tienen que ir cumpliendo estos operativos y estos temas administrativos. Pero bueno, sería, por ejemplo, revisar el portal de compras públicas, Patricio. Revisemos el portal de compras públicas, vayámonos al GAT municipal y veamos qué nuevas obras han contratado. Vayámonos al de Tapa y veamos qué nuevos alcantarillados hay para las parroquias rurales. Vayámonos al EMAC y veamos si es que han habido nuevos contratos y últimos contratos para mejorar el tema de áreas verdes y jardines, el tema del mantenimiento de los megaparques que ya están en funcionamiento y al disfrute de toda la ciudadanía. Ese es un verdadero análisis que tenemos que ver. Solamente, aunque son a veces tediosas las comparaciones, sí creo yo, y tengo la obligación incluso moral de decirlo, nosotros en los 100 primeros días, en el año 2014 me refiero, instauramos el taxímetro en Cuenca. Yo estuve de gerente del EMOF. El alcalde de esa época, Marcelo Cabrera, me indicó, tenemos que poner taxímetro en Cuenca, eso es un tema legal que en Cuenca no hay. En Cuenca nosotros tomábamos un taxi y no sabíamos cuánto nos iban a cobrar. En los 100 días se hizo eso. Aquí, y nosotros obviamente lo que informamos a la ciudadanía es eso. No informamos del tema de las señalizaciones, del tema de las capacitaciones, que es un tema que se viene haciendo desde siempre y se tiene que continuar. No estoy diciendo que está mal hecho, está bien hecho, que se siga haciendo. Pero evaluar de esa manera los 100 primeros días, yo creo que no es la forma correcta. Y yo creo que los cuencanos se dan cuenta absolutamente de todo. El hecho de haber realizado una marcha, Patricio, a los 100 días de gobierno local, yo creo que dice mucho. Y además, los resultados que tuvo la marcha, que usted y yo y todos los ciudadanos pudimos ver. Yo creo que eso ya es un muy buen termómetro de qué es lo que ellos mismos están sintiendo y también la ciudadanía. Aquí lo que importa es corregir los errores, unirnos por el bien de la ciudadanía,
darles obras a la gente, empezar a tener más calles asfaltadas, más agua potable en los lugares que todavía no ha llegado este servicio, mejor internet en los sectores rurales del cantón y también en las zonas urbanas, y empezar a trabajar por el cantón. Ahora bien, mucha gente podrá decir quizás están respirando por la herida, por haber perdido las elecciones su candidato a la alcaldía, que si bien es cierto, pues tuvo una obra grande, ¿no? No se puede decir lo contrario, una gran obra aquí en la ciudad de Cuenca, pero que hoy la gente busca un nuevo estilo de administración. ¿No es conveniente más bien decirle, alcalde, cómo le ayudamos, en qué podemos ayudarle a fin de que toda esa experiencia acumulada de 20 años o 14 años en el servicio público, la podamos poner al servicio, no de usted, sino de la ciudad? Lo hemos dicho, Patricio, y lo vamos a volver a decir las veces que sean necesarias. Los que estamos en política estamos absolutamente sujetos a unas veces ganar y otras veces perder. Eso es parte de la vida, no se diga de la política. Y más bien en eso estamos absolutamente tranquilos. Pero usted decía una nueva forma de administración. ¿Cuál es esa nueva forma de administración? La misma típica marcha de siempre, con los mismos grupos de siempre, tratando de decir yo tengo el apoyo popular, los troles en las redes sociales. ¿Dónde está el cambio de política? Nos decían que es una política ciudadana y que ellos no son políticos, sino son ciudadanos. Yo en el Consejo Cantonal les decía, vean, todos de aquí somos ciudadanos, pero todos de aquí somos políticos también. Por eso fuimos candidatos y por eso estamos electos y por eso estamos de aquí haciendo política. Usted esta entrevista lo inició diciendo que el cuerpo del Consejo Cantonal es un cuerpo político, porque no es algo diferente a ello, Patricio. Así es que, ¿en dónde está esa nueva administración? ¿En dónde está ese nuevo estilo de administración que nos dijeron que iban a hacer, pero que en la práctica y en la realidad no vemos absolutamente nada? Nuestro contingente está listo para apoyar al alcalde en los proyectos que sean buenos para la ciudad. Quedó varios temas de movilidad nomás. Quedó el paso reprimido en la bomba del sindicato de choferes. Es una obra importante para la ciudad. Los estudios están listos. Los estudios están listos. Ojalá hayan hecho algo en estos 100 días para darle continuidad a ello. Tampoco estoy pidiendo que ya estén construyendo, porque tampoco hay cómo exigir de esa manera. Pero por lo menos hay dos puentes que están ya diseñados, que están con los estudios listos. Hay que buscar el financiamiento, obviamente. En el tema del Bicentenario, yo estoy muy preocupado. El Bicentenario de Cuenca es el próximo año, el 3 de noviembre del año 2020, y no tenemos una partida presupuestaria para el tema del Bicentenario. Yo sé que esto puede suceder en la partida que aprobaremos, o en el presupuesto que aprobaremos en el mes de diciembre para el próximo año. Pero ¿por qué no adelantamos ya? Hay otras ciudades que también están yendo a cumplir 200 años y ya tienen un comité conformado, y ya tienen recursos, y ya tienen varias actividades que están programando con tiempo para que resulte un buen bicentenario para nuestra ciudad. Realmente, Patricio, aquí el ánimo es apoyar, aquí el ánimo no es ser una oposición torpe de ninguna manera. Hay que ser siempre racionales, hay que ser siempre objetivos y hay que pensar en la ciudad. Pero por favor, no tratemos de vender cosas a la ciudadanía con temas meramente administrativos, porque esto no está bien. Esto, así no se hace la gestión pública. Pongámonos, reunámonos, veamos cuáles son los buenos proyectos para Cuenca. El alcalde tenía 4 mercados en su plan de trabajo, tenía 2 terminales terrestres. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Se ha empezado ya a analizar en dónde van a ser estos lugares, se ha empezado a ver estudios de prefactibilidad, se están trabajando en los términos de referencia para en los próximos días tener ya los procesos de contratación pública. Eso es avanzar en la ciudad de Cuenca y no retroceder. Y por favor, en el tema del tranvía, tomemos decisiones. No tengamos miedo a tomar una decisión. No puedo ser yo, alcalde de la ciudad, de decir en una entrevista, yo de ese muerto no me voy a hacer cargo. Por favor, tenemos que ser responsables, Patricio. Si fuimos candidatos y estamos ahorita electos, seamos responsables y tomemos las decisiones que debamos
tomar con responsabilidad. No podemos tener una inversión de 300 millones de dólares botados y guardados en el patio taller, por favor. Y en el tema de la minería, reveamos y volvamos a tener la posición que más del 75% de los cuencanos tenemos, que es el de defender el agua y el de defender los páramos y los humedales de nuestra bella cuenca. Ahora, en este tema del tranvía, ¿qué pasa si mañana el señor alcalde reúne a su consejo cantonal y dice, muy bien, vamos a avanzar con el tema del tranvía? Ojalá, vamos a arreglar los que están golpeados, porque entiendo que hasta eso no se ha arreglado todavía. Así es. Vamos a incurrir en gastos, vamos a hablar con la ANT, que nos permita que los conductores que están formando su licencia, ya tienen su experiencia, han sido capacitados, tengan un permiso provisional de trabajo hasta que saquen su documento definitivo. ¿Qué pasa si eso, y ponemos una tarifa y empezamos a funcionar? Porque necesitamos ingresos también como ciudad. ¿Estaría el Consejo dispuesto a apoyar al alcalde? Absolutamente. Tenemos que recibir los procesos primero. Tenemos que recibir... Independiente de lo que pase, de estos asuntos en Chile y de otras cosas. Absolutamente. Así mismo fue. La otra vez alguien me preguntó que mientras lo de Chile no esté concluido, no podemos hacer nada. No es así, Patricio. No es así, eso es una mala información. El arbitraje de Chile se está desarrollando y eso va a durar unos 6, 8, 9 meses más. Mientras eso pase, podemos ya recibir el proceso acá, podemos recibir el proyecto del tranvía, tanto con ACTN cuanto de cita. No recibamos definitivamente, recibamos provisionalmente, pero recibámoslo para ya poder operar. Todos los subsistemas están revisados. No es que están revisados ahora, estaban revisados desde el mes de diciembre, enero de este año, diciembre del año anterior, enero de este año. Ya están todos los subsistemas revisados. Está el tema de la semaforización, está el tema del ticketing, está el tema de la energización, está el tema listo para que una vez que tengamos recibido los proyectos y firmado el contrato de mantenimiento, están analizando qué tipo de contrato hacer. Yo hace algunos días dije... Eso está ya requete analizado. Carolina Ormaza, por ventaja, está ahorita de directora. Y ella es la que hizo todo el tema de... Ella conoce. Ella conoce de cabo a rabo el tema del contrato de mantenimiento. Ella hizo los términos de referencia, pero no lo hizo hace un mes. No lo hizo hace dos meses, lo hizo hace 8 meses atrás. Ella tenía conocimiento y tenía contacto directo con la gente de Alstom y lo sigue teniendo. Y ella sabe muy bien, y la gente del tranvía, los amigos y amigas, compañeros del tranvía, saben que la manera de contratar es un régimen especial. O sea, usted dice esto en el sentido de que está en buenas manos la dirección. Está en buenas manos. Porque ella conoce muy bien el tema. Está en buenas manos, pero por favor, informen bien. No vayan a estar informándole al alcalde que antes no se ha hecho nada y que ahorita estamos en foja cero. Que no es verdad. Que no es verdad. Ellos mismos fueron los que trabajaron tanto tiempo y hay que informar al alcalde que aquí hay una sola forma, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay una sola forma de contratar, que es un régimen especial porque estamos atados a Alstom. Lamentablemente, Patricio, pero esa es la realidad. Tenemos que entonces negociar las cláusulas en el buen sentido, siempre mirando los grandes intereses de la ciudad de Cuenca y obviamente no firmar con alguna cláusula que vaya en contra de la ley. Eso está por demás decir, pero realmente eso es lo que tenemos que hacer y tomar decisiones. Tomar decisiones sin miedo, tomar decisiones con responsabilidad, eso sí, obviamente teniendo los informes jurídicos, económicos, técnicos del caso, pero esperar a que la Contraloría me diga qué debo hacer. Va a terminarse la administración y no vamos a llegar a ningún lado. Realmente la Contraloría está ahí para controlar, para hacer un control ex post de las cosas. Que eso sea bueno o malo es otro tema de discusión. Que a lo mejor la Contraloría debería hacer temas de control ex ante y no ex post, es decir, antes de y no después de, es otra cosa. Pero hoy día está así las cosas. Entonces, si es que queremos un pronunciamiento de Contraloría para ver si es que firmo un tema o recibo un proyecto o firmo un contrato, realmente vamos a estar con complicaciones como las que ya tenemos actualmente. Imagínense, pensando en poner fundas, ¿cómo eran? Fundas negras en los semáforos. A la tercera ciudad del Ecuador tener con fundas negras tapadas los semáforos en vez de sacar el tranvía. Y de trabajar en educación vial. ¿Cuál es la mejor manera de que existan menos accidentes de tránsito en los tranvías? La mejor manera es circulando los tranvías, haciendo que los tranvías circulen en todos los 21 kilómetros de ida y de vuelta.
que tiene la ruta tranviaria, que vean y que la gente se adecue, se acostumbre, además que sepa dónde son las paradas, cuánto tiempo va a pasar el tranvía en las horas, cada cuánto tiempo va a pasar en las horas pico, cada cuánto tiempo va a pasar en las horas valle, y así. Ojalá se tomen las decisiones correctas del caso en el tema del tranvía, pero han pasado 100 días. 100 días, Patricio, y en el tema del tranvía no hemos avanzado absolutamente nada. Ahora, se ha dicho también que existieron contratos de personal de última hora. Se habla de 300 personas, de empleados en etapa, con nombramientos de carreras que quedaron al fin del periodo. ¿Qué si es cierto? Que han sido de última hora, no pueden ser con nombramientos, entonces ya la pasta de talento humano tienen que ver qué procedimientos puede hacer ahí. La única manera, Patricio, de entrar a la función pública con estabilidad es a través de un concurso de méritos y oposición. Es la única manera. La Constitución es clarísima. Nada de los contratos provisionales ni nada. Ni los contratos ocasionales, ni que dos contratos ocasionales o tres contratos ocasionales ya se hacen definitivo. Esas cosas en materia laboral no hay. La única manera de ingresar y de tener estabilidad en una función pública es con un concurso de méritos y oposición. Ahí deben estar los concursos, pueden hacer revisar con Contraloría si es que hay alguna falencia en los concursos, y obviamente los que ya han entrado con ese tema tienen estabilidad, y los otros tendrán sus estatus de cada uno de los tipos de contratos que tengan. Perdón, ¿están atando al alcalde, dejándole con personal así fijo, poniendo ya un grupo de concejales en contra? ¿No le están dejándole sin rango de acción? Nosotros no estamos en contra del alcalde, estamos a favor de la ciudad y estamos preocupados en las decisiones que no se toman por beneficio o para beneficio de la ciudad de Cuenca. Es otra cosa completamente distinta, estimado Patricio. En el tema de dejarle atado al alcalde, siempre ETAPA ha tenido el 90% o el 95% de empleados de planta. Siempre, no es que es ahora nomás. Antes también fue así, hace dos administraciones, hace tres y hace cuatro fue la misma cosa. Pero claro, si es que hay que optimizar recursos y hay que optimizar talento humano para hacerles más eficientes y eficaces al servicio público, pues son decisiones administrativas que tienen que hacer. Pues bien, yo le quiero agradecer a usted, doctor, por habernos acompañado el día de hoy, por haber conversado tan abiertamente de varios temas. Gracias, Patricio. No, gracias a usted. Siempre estamos a las órdenes, a tener este contacto con la ciudadanía. Vuelvo a indicar, estamos con las puertas abiertas. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier idea, proyecto que tengan, búsquennos, háganos conocer. Estamos absolutamente listos para trabajar por la ciudad de Cuenca y siempre apoyando a que los buenos proyectos de la ciudad se desarrollen de la mejor manera. Reiterándole mi aprecio. Gracias a usted, igualmente, Patricio. Agradeciéndole también. Nosotros vamos a una pausa. Al volver, estamos con otro distinguido invitado, el doctor Carlos Orellana, el director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos tiene también temas importantes que conversar. Viene Paul Granda el día de mañana, así es que nos va a adelantar qué viene a realizar aquí en la ciudad de Cuenca. Venimos enseguida. Es momento de evaluar la gestión de Pedro Palacios. Y para ello, Telecuenca, el canal de la ciudad, ha preparado un programa especial, El Alcalde y la Prensa. Tres destacados comunicadores de radio, prensa escrita y televisión nos ayudarán a comprender qué es lo que ha ocurrido en este tiempo. Rosana Encalada, periodista y conductora de Radio Ondas Azuayas y Antena 1. Cristian Sánchez, periodista y cronista de Diario El Mercurio. Y Hernán Samaniego, periodista y reportero de Telerama y Radio La Voz del Tomebamba, me acompañarán a cuestionar al alcalde sobre sus 100 días de gestión al frente del municipio local. Acompáñenos este miércoles 21 de agosto desde las 9 de la noche por Telecuenca, el canal de la ciudad. Les esperamos. Exactamente, ¿qué es el Mundo al Día? Tenemos toda la información de los acontecimientos más relevantes que suceden aquí
en Washington. Y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara. Nuestro equipo de periodistas ofrece un ángulo diferente. La Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Comercio. Ha habido resistencia en el Congreso, pero sí se espera que... pedidos por el presidente Barack Obama. Soy Gonzalo Abarca y este es El Mundo al Día. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita. La más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Nos alistamos para un nuevo reto. Lo haremos juntos. Te invitamos a ser parte. El protagonista eres tú. Claro, apasionados por la excelencia. Cerca de 5 décadas, formando profesionales de alto nivel. Seres humanos comprometidos con la solución de los problemas de la sociedad. Tenemos un modelo educativo de excelencia. Le apostamos a la investigación, la innovación y la calidad con miras a la internacionalización. Contamos con tecnología de vanguardia en todas las carreras que ofertamos. Esto nos permite brindar una educación adaptada a las exigencias del siglo XXI. Nuestros docentes son profesionales altamente capacitados y disponemos de una infraestructura de primer nivel que respalda el proceso educativo. Sé parte de la CATO, porque tu futuro es nuestro objetivo. Universidad Católica de Cuenca. Apasionados por la excelencia. Inscripciones en www.ucacue.edu.es. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Un saludo a quienes se unen a la señal de Telecuenca, el canal de la ciudad, el programa Expresión Popular. Hoy también se luce con la presencia de otro distinguido amigo, el doctor Carlos Orellana. Él es el director provincial del Seguro aquí en la ciudad de Cuenca y nos tiene importantísimas noticias que contar. Sin duda, vientos favorables soplan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el BIES. Felicitaciones por la gestión. Adelante y bienvenido, doctor Carlitos. Patricio, para mí siempre un honor y un gusto poder estar en Expresión Popular. Un saludo a los ciudadanos que nos miran. Es un programa que cada día tiene más acogida porque, de hecho, nos permite conocer problemas de la ciudad, nos permite también entender muchas de las circunstancias que en algunas ocasiones uno no tiene toda la información, y creo que este programa está contribuyendo notablemente para tener una ciudadanía mucho más informada. Muchas gracias. Con el apoyo de personas como usted, sin duda,
se enriquece la información hacia nuestra audiencia. Estamos siempre a las órdenes. Ahora en el IES, que es una institución que realmente nos ha cambiado la vida, porque es una institución en la que uno puede trabajar mucho todos los días y sobre todo desde una visión de sentirse uno afiliado director. Es decir, no en la idea de que representamos a un movimiento, a un partido político, sino que básicamente estamos buscando ahí generar cambios que permitan mejorar la relación del IES con sus afiliados. Y también con los empleadores, ¿no? Y con los empleadores, claro, sin duda. Es importante eso, con no dejar de lado también al empleador, que es parte fundamental también del IES. Sí, y con mucho gusto hemos logrado inclusive trabajar de manera coordinada. Creo que la relación que hemos tenido con las cámaras, con la industria, ha sido muy importante. Tanto es así que el día de mañana estaremos realizando un evento en el que vamos a reconocer las buenas prácticas laborales. Normalmente se ha tenido al IES como una institución que persigue, que sanciona, que a un momento determinado le multa, pero en esta ocasión nosotros hemos querido a nivel nacional reconocerles a quienes generan trabajo todos los días y a quienes además, más allá de las circunstancias que a un momento determinado pueden ser buenas o malas, no dejan de estar al día en el cumplimiento con las obligaciones con sus trabajadores. Y eso demuestra también en el caso puntual de Cuenca de que tenemos una industria que se ha caracterizado siempre, a diferencia de lo que pasa en el resto del país. En Cuenca la industria ha tenido mucha responsabilidad social y ha tenido mucha responsabilidad ambiental, y eso es para nosotros bastante importante. En el caso nuestro, vamos a reconocer a varias empresas, industrias, tanto de Azuay, de Cañar, como también de Loja, por su buen trabajo que han realizado. Nosotros ahí valoramos el cumplimiento, y ese cumplimiento sin duda ha significado de que el trabajador pueda tener condiciones aceptables para realizar su trabajo, pero para también atenderse de manera adecuada en los servicios de salud, que son fundamentales, pero que a su vez generan toda una cadena de valor agregado. Cuando el empresario, cuando la persona que promueve industria cumple sus obligaciones, permite que el trabajador, por ejemplo, no solamente tenga salud, sino que pueda acceder a otros servicios y beneficios que le brinda el IES. En este caso, por ejemplo, otra de las novedades que puede y que alegra mucho a los ecuatorianos es el tema de cómo hemos ampliado los créditos. Esto, cuando un trabajador está al día, puede tener un préstamo quirografario, un préstamo hipotecario, un crédito prendario. Nosotros en estos 8 meses en el Azuay hemos tenido la suerte de ayudar a 67 mil personas. Es un monto bastante significativo. Se ha logrado más o menos invertir como BIES alrededor de 120 millones de dólares, que sin duda significa un recurso que mejora notablemente también esa otra cadena de valor agregado, que es generar trabajo, generar construcción, generar vivienda, y que apunta básicamente a apoyar a los menos favorecidos, a los más pobres. Y hoy tenemos noticias inclusive mucho más alentadoras en cuanto a nuestra banca, porque los créditos se extienden hasta 25 años y nos permiten bajar los montos a un crédito que está al 5.99% para viviendas de hasta 90 mil dólares. Cuando nosotros hablamos de esto con la Cámara de la Construcción, con las personas que están construyendo y haciendo ciudad, se ponen muy motivados y muy alegres, porque sin duda las condiciones de crédito que tenemos como institución son las mejores. Antes teníamos competencia también nacional. También otras bancas tenían la opción casi de estar al nivel que nosotros prestábamos los créditos. Hoy realmente nuestras condiciones son inmejorables. Podemos decir que el BIES, una vez más, está siendo absolutamente solidario y que, una vez más, permite que las familias tengan la ilusión de tener su casa propia. Los créditos van a variar, si es de 90 mil dólares a 130 mil dólares, se sube un punto en los intereses, pero también, claro, si alguien tiene ingresos que le garanticen tener una vivienda que pueda llegar hasta un tope de 460 mil dólares, también se le apoya, porque realmente el BIES es para los diferentes niveles económicos de ingreso que puede tener un trabajador. Y nosotros ahí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es un llamado a la ciudadanía para que aproveche esta oportunidad. Seguramente hay muchas personas que están condenados a vivir el resto de su vida arrendando porque a veces no se arriesgan a acceder a un crédito. Creo que esta es la oportunidad. Estoy seguro de que inclusive los constructores tendrán que ser mucho más creativos para ofrecer vivienda que sea mucho más accesible, que permita que los ecuatorianos puedan mejorar notablemente sus condiciones de vida. Creo que estas noticias, más otras noticias alentadoras que el BIES ha dado en estos días, han generado
una inyección muy importante en la economía local. El crédito conoce tu país, conoce Ecuador, ha permitido que se realicen préstamos quirografarios para que muchas familias puedan recorrer el país. Y esto va generando toda una cadena de valor. Siempre voy a reiterar en este tema de la cadena de valor. Usted que es economista seguramente manejará con mucha más propiedad estos términos. Pero alrededor de una actividad siempre se benefician varias personas. Se beneficia el que cocina, el que vende el seco, la persona que vende hasta la espumilla, la persona que vende el gorro en la playa. Y finalmente la gente que tiene que hacer hotel, que hace turismo, que hace transporte. Es decir, alrededor de una acción como esta hay varias personas que se terminan beneficiando. Hay otros créditos que también hemos trabajado con la industria cuencana, que es el tema de poder adquirir línea blanca. Es decir, si usted requiere comprar una refrigeradora, un televisor, requiere cambiar la licuadora y los implementos que hace en el hogar, también hay un crédito que permite también acceder a este tipo de bienes que sin duda permiten que la industria local también se pueda fortalecer. En el BIES hemos venido trabajando intensamente y la noticia tal vez que ha alegrado a muchos jubilados tiene que ver con la compra de los bonos. Antes los jubilados tenían un dinero en papel, pero que sin duda no les permitía solucionar sus temas de salud. Alguien que ha trabajado toda su vida, seguramente en sus últimos años está enfermo, requieren conocer el mundo porque también es una legítima aspiración, quieren viajar, quieren comprarse algo, darse algún gusto. Nosotros hemos logrado un acuerdo a nivel nacional que nos permite que estos bonos sean negociados en la Bolsa de Valores y de manera oportuna y rápida, una vez que se cumplen ciertos requisitos, el BIES automáticamente convierte esos bonos de papel en un dinero en efectivo. Hay una, yo diría, una corriente nueva de vientos favorables en la institución que no solamente nos permite mejorar el tema de crédito, sino que también nos ha permitido mejorar nuestra obligación puntual como institución en mejorar los temas de salud. En los temas de salud, que me parece que sin duda siempre va a ser el talón de Aquiles y es la mayor preocupación que tienen nuestros afiliados, comentarles de que en la próxima semana iniciamos ya la capacitación a nuevos prestadores externos. Esta vez hemos invitado a que médicos y profesionales jóvenes se asocien y que en un mismo lugar nos brinden servicios odontológicos, de medicina general, de pediatría, ginecología, que además tengan un propio laboratorio que permita que ahí se puedan realizar los exámenes de sangre, heces, orina, y en algunos de los casos inclusive determinadas placas, y además tengan farmacia. ¿Qué logramos con esto? Logramos que nuestro afiliado no sea la pelota de ping-pong, que el afiliado tenga que irse a un lugar para que le atienda el médico le remita a otro lugar para que le hagan el examen, y luego tenga que regresar donde el médico a mostrar el examen, y claro, en ese ir y venir, las personas que están enfermas terminan angustiándose y termina haciendo más tortuosa su posible recuperación. Con esta nueva forma de entender la salud, llegarán a un prestador externo que le mandará ya a nuestro paciente con la receta en mano, con el medicamento en mano. Es decir, no solamente con la receta, sino con el medicamento. Y si es un caso que requiere atención ya de un médico especialista, inclusive tendrán acceso a nuestro sistema S400, con el cual ya quedará agendada una cita para un especialista. No todas las enfermedades que sufrimos día a día requieren de un especialista. Muchas están relacionadas a enfermedades virales, a situaciones neurálgicas, problemas menores que se pueden solucionar con una atención o una visita médica. No todo tiene que ser especialista. Ese es un tema que también estamos educando a nuestros afiliados. Alguien tiene una tos y ya quiere que le vea enseguida un neumólogo y no necesariamente tiene que irse a un neumólogo. Este trabajo nos va a permitir tener ubicados estos consultorios en diversos lugares de la ciudad y además ir de poco a poco georreferenciando. Es decir, lograremos en poco tiempo que un afiliado no tenga que irse cada vez que se enferma a un lugar diferente, sino que ya logre tener un médico de confianza, que inclusive ya tendrá su historial, y no tenga que cada vez que va a un médico contarle primero toda su media vida para luego ya comenzar la consulta. Ese tipo de temas nos va a permitir ser mucho más ágiles en la atención ciudadana, pero también vamos a tener un valor agregado en todo este proceso. Estos centros médicos van a tener que realizar atención extramural, que se denomina. Y esta atención extramural significa que el médico va a llegar a la casa del afiliado. Si hay un afiliado que está imposibilitado de salir porque tiene una lesión, porque la enfermedad es crónica, porque está en una etapa terminal de una enfermedad, no es lógico ni entendible que tengan que
llevarle a veces alquilando o entre todos llevándole una cobija entre cuatro, entre cinco personas, haciendo todo un esfuerzo, llamándole con 911 para que le trasladen al hospital y ahí sea atendido en emergencia. Esas circunstancias inhumanas no deben repetirse más en el país y nosotros en el caso puntual de Cuenca vamos a lograr que cuando se den ese caso puntual, nuestros médicos estén ahí, el médico de cabecera, junto a nuestro afiliado, dándole una solución oportuna y atendiendo también 24 horas. Es decir, ya no es como antes de que los consultorios y los médicos tenían la comodidad que casi pensaban muchos de ellos que nos hacían un favor, Alías. En realidad no nos están haciendo un favor porque toda esta actividad que ellos van a realizar va a ser pagada. Inclusive con los prestadores externos nos reunimos la semana pasada y les hemos dicho con absoluta claridad, o tratan bien a nuestros afiliados o tratan bien. Aquí no hay medias tintas. Si lo hacen mal, nosotros vamos a sancionarles. Nosotros hemos sancionado ya prestadores externos porque no es justo que cuando alguien llega en nombre del IES a una clínica privada, inmediatamente lleguen los maltratos, le tengan a un lado, digan, el IES no nos está pagando. No es cierto eso, nosotros hemos pagado y en algunas circunstancias sí hemos tenido dificultades con prestadores externos como Solca, por ejemplo, que los montos son muy altos porque nuestros pacientes requieren una medicación especial, pero con ellos inclusive hemos llegado a un acuerdo de pagos y esperamos cumplirles para que nuestros afiliados no tengan inconveniente en acceder a los temas de salud. Pero en la mayoría de los casos estamos haciendo un plan de pagos, somos puntuales en los pagos. No siempre podemos pagar todo lo que nos planillan porque todo eso también está sujeto a una auditoría médica. Cuando se pasa la auditoría médica, entonces sí se les comienza a pagar. Pero no es cierto de que sea por falta de pago. Ese es un tema que realmente yo quiero aclarar, más bien en muchas ocasiones por la falta de voluntad de los prestadores externos. Ellos tienen un plazo de 15 días para entregarnos un plan de mejoramiento de servicio a los afiliados y además un tema muy importante. Hemos convocado a más profesionales de la localidad a que sean prestadores externos del IES. Tenemos algunas especialidades y subespecialidades que no presta nuestro hospital, porque la medicina es tan amplia y la subespecialidad ha ido creciendo de tal manera que en algunas ocasiones nos hemos visto en esa circunstancia dolorosa de decir a un paciente, vea, esta especialidad no tenemos aquí, la única opción que usted tiene es atenderse en Quito o Guayaquil. Le damos la transferencia, pero sin duda resulta muy, muy molesto para nuestro afiliado tener que trasladarse a Quito o Guayaquil para ser atendido. La idea es de que teniendo buenos médicos a nivel local puedan también ser atendidos acá. Y por eso hemos convocado abiertamente a que los médicos puedan acercarse al IES en determinadas especialidades, muchas de ellas tienen que ver con enfermedades para niños y especialidades en especial para niños, para que nos oferten sus servicios y nosotros podamos darles un servicio mucho más oportuno a nuestros afiliados. El IES, para conocimiento ciudadano, invierte alrededor de 40 millones de dólares al año en prestadores externos. Es decir, nosotros no estamos ahí regateando ni escatimando recursos porque entendemos que el tema de la salud es fundamental. Si alguien va al hospital y en el hospital de pronto no tenemos camas, porque también es una realidad, y eso no hay que asustarse. Yo he escuchado que personas nos denuncian con bastante molestia diciendo no hay camas, sí, o sea, tenemos 300 camas, esa es la capacidad que tenemos. Y hay días en los que si están todas las camas llenas, es verdad, no hay camas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Tenemos que hacer una referencia para que nuestro paciente sea atendido en una clínica privada, porque no podemos esperar de que haya camas para que ese rato pueda ser atendido. Sin embargo, eso también nos toma un tiempo, porque lo que hacemos nosotros es abrir una red, y luego de que en la red se abre, siempre se prioriza primero lo público, cuando no hay lo público, entonces se transfiere a lo privado. Pero en realidad, quiero comentarle a los ciudadanos que en muchas ocasiones también nos ayuden, no es sencillo, atendemos 45 mil personas en el IES al mes, en el hospital. En el materno infantil atendemos a 12 mil personas aproximadamente, en el dispensario central atendemos a 14 mil personas. Con prestadores externos como el municipio atendemos a 15 mil personas ahí y con otros prestadores externos alrededor de unas 5 mil personas más. Es decir, sumando estamos hablando entre 70 a 80 mil personas al mes que hacemos atención médica. Por eso que cuando alguien dice no hay turnos, no nos atienden, una muestra de que si hay turnos y que hay atención es que 80 mil personas al mes son atendidas. Esto sin duda es un tema bastante complicado porque entenderán que el IES, alguien dice, antes era muy fácil. Sí, es que antes éramos menos afiliados. Hoy somos 180 mil afiliados en el ASUAY, por tres cuando menos, porque ahora el seguro cubre a los hijos menores de edad. Hablamos de que estamos atendiendo alrededor de 400 mil personas. Es decir, siempre va a haber una demanda de insatisfacción
por los temas de salud, pero nosotros estamos ahí redoblando todos los esfuerzos para que esta cosa cambie. Bueno, noticias muy, muy favorables. Usted me habla, comenzó hablando de esta tarea positiva de reconocer lo bueno que hace la empresa, porque realmente se ha pensado siempre que el IES es de los afiliados, pero realmente el IES es de los afiliados y de los empresarios también. Y me alegra mucho escuchar que se terminó con esa idea. Se hablaba de las guillotinas que existían contra la empresa, las 3G, las 3 guillotinas, ¿no? Y una de ellas era el seguro contra la empresa, que en algo cometía un error el empresario y ahí le caía. Se hablaba del Ministerio Laboral y se hablaba del SRI. Pero bueno, estamos con el seguro, dice, ya no, ya cambió esa visión. Hoy queremos reconocer la gestión también que hace alguien que es fundamental para el seguro, que es el empresario también. Y hay el día de mañana ese reconocimiento. Me ha hablado también de temas fundamentales en el apoyo económico. Salinas, por ejemplo, sé que estuvo repleto de gente en estas vacaciones, en estos días. Y eso hace ver precisamente de que la ciudadanía lo que necesitaba es ese recurso, ese apoyo económico para poder viajar. Apoyó mucho el tema este del crédito por las vacaciones que estaba dando el Banco de IES directamente, porque es muy sencillo el proceso, ¿no? Ingresa, pide y le acreditan en su cuenta. Me halaga mucho también escuchar ese apoyo que están dando a esas personas jubiladas que estaban en huelga de hambre reclamando el pago de una compensación, bueno, de anterior data, pero que se les había ofrecido en bonos. Y la preocupación era, el único que nos puede captar bonos es de los bancos privados. Pero el BIE salió al frente y dijo, no, acá estamos nosotros. Estuvo ahí Paul Granda, lo pude ver. Vamos a dar paso para que esto sea asumido por el BIES, tenemos los recursos y vamos a compensar. Y se lo está haciendo, y en buena hora. Entonces, todo eso sin duda son aspectos positivos que es necesario destacar. Y aparte nos ha dicho el tema de vivienda. A mí me apasiona mucho ese tema de vivienda. Y cuando hacemos esfuerzos para que la gente tenga en dónde satisfacer su necesidad de cobijo, que no vive en hacinamiento, sino que viva dignamente, yo creo que eso es una tarea que dignifica mucho a las personas. Y me alegro que usted, doctor Carlitos, esté dándonos esas noticias tan positivas, ¿no? Hablar de algo más del 5% para un crédito de vivienda es hablar de que una casa la puede adquirir un matrimonio en pagar cuotas de 290, 300 dólares, que es muy, muy, muy positivo. Entonces, importantísimo todo esto, aparte del asunto de salud. Y un buen amigo me decía el otro día, ¿cómo se podría hacer para que el seguro logre bajar de alguna manera el costo de las consultas médicas de los médicos privados, que tienen derecho a ganar? Han hecho su esfuerzo, su carrera también es larga, es fuerte. Muchos han tenido una especialidad fuera del país, que significó sacrificio, tenacidad, amistades, porque no es fácil también conseguir esos cupos en instituciones fuera del país. Y tienen derecho a ganar, pero ¿cómo se podría hacer para que un afiliado que no consigue una cita pueda tener como primera opción, voy a ir a un privado porque me cobra $1, $2, y el seguro le compensa al médico? A todos, ¿no? Usted me ha hablado también ya de que hay un grupo que tiene su responsabilidad y que están trabajando. Entonces, esas cosas quería compartirla con usted, agradecerle por esa tarea que viene cumpliendo y que viene desarrollando. Y qué bueno que hay esa visión, me alegra mucho. Sí, realmente para lograr este tipo de cambios, el apoyo y la visión que nos ha dado Paul Granda es fundamental. Él, cuando me pidió a mí que asuma esta responsabilidad, la única condición que nos puso es de que trabajemos a tiempo completo, que pongamos todo nuestro esfuerzo para que podamos estar mucho más cerca a los ciudadanos. Por eso mismo hemos estado durante estos últimos meses en ferias todos los fines de semana. Suspendimos de agosto por obvias razones relacionadas al tema de vacaciones, sin embargo vamos a retomar ya en septiembre. En estas ferias salimos con toda la cartera de servicios que tiene el IES, estamos en el barrio, estamos en la parroquia, les explicamos los beneficios que tiene nuestra institución, recibimos todas las quejas, ese es un tema fundamental para nosotros. El mensaje que hemos dado permanentemente a los afiliados es de que no se queden callados, no queremos más silencio cómplice en la institución, creo que eso nos ha matado y nos ha hecho daño a todos. Si alguien es maltratado, no tiene una atención adecuada, por favor denuncie. Nos ayuda a tomar correctivos de manera inmediata y esa es parte de nuestra responsabilidad.
De igual manera, ayer nos reunimos con el director nacional de cartera y acordamos, hay varias empresas que están complicadas, nos deben ya mucho dinero. La intención nuestra no es bloquearles y generarles mayores males, porque entendemos que estarán pasando por un mal momento. La intención es conversar. Hemos escogido las 20 primeras empresas y personas que están en mora con nuestra institución para buscar los mecanismos mediante los cuales podamos realizar convenios de pago donde miremos y les demos las mejores y mayores facilidades posibles, porque al que está caído no hay que acabarle, pues. Al que está caído hay que dar una mano, hay que decir, mire, nosotros tenemos la intención de que usted pueda mejorar, vendrán tiempos que seguramente serán mejores, más adecuados para que pueda recuperarse los temas económicos, pero si nosotros, en vez de ayudar, nos convertimos en ese talón de Aquiles, seguramente les vamos a matar, y esa no es la intención. El IES está para ayudar a la empresa, está para buscar mecanismos, inclusive en algunas ocasiones si se puede acceder a la misma banca del IES para ayudarles en determinados temas, lo haremos, pero quiero que las personas que inclusive tienen dificultades económicas para cumplir sus obligaciones se acerquen a nuestra institución. Se acerquen. Hay formas de realizar los pagos a través de una tarjeta de crédito, a través de un convenio de pago donde le podemos ampliar durante varios meses la posibilidad de que se pueda igualar. A veces todos pasamos por malos momentos. La intención es de que nosotros no, como institución, seamos parte de ese mal momento, sino más bien parte de la solución a los problemas que están viviendo. Me consultan también el tema de los créditos hipotecarios. ¿Cómo está ese tema de los créditos hipotecarios? ¿Están abiertos? ¿Se puede acceder? ¿Cuáles son los montos? ¿Cómo lograrlo? Es súper sencillo. Nosotros estamos atendiendo en nuestra dirección del BIES, que está en la Gran Colombia, en el edificio central. Tenemos todo un equipo que está disponible para apoyarles. Es un trámite súper ágil, rápido. Hemos logrado mejorar los tiempos de atención con los sorteos con las respectivas notarías. De igual manera, en el registro de la propiedad también los tiempos ya no son mayores para la inscripción de las escrituras. Realmente el trámite es muy rápido. Inclusive los constructores están muy a gusto porque con nosotros el monto del crédito es en su integridad. En otras bancas les exigen al menos tener el 10 o el 20% del crédito que está viendo a pedir para la vivienda, y en muchas ocasiones no se tiene ese 20%. Hablemos de $20,000 cuando menos en algunas circunstancias. En otro caso no se requiere ese tipo de temas. Realmente las personas que han accedido a nuestros créditos saben de la rapidez con la que nos manejamos. Visítennos, tenemos un personal ahí que les atiende con calidad, con calidez, y que sobre todo siempre está para darnos la mano. Al fin y al cabo, el BIES, además de ser solidario, también está garantizando los recursos de los afiliados. ¿Qué le pide como requisito? Perdone que le interrumpa, doctor. Es la hipoteca, es decir, ya cuando alguien... ¿Algún tiempo de trabajo? Bueno, básicamente cuando es hipotecario está atado al avalúo comercial de la vivienda. Si es una vivienda nueva... Regularmente están en $120,000. $120,000, $90,000, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Ese es el monto y ese es el valor, porque claro, si es un crédito hipotecario, se entiende que la hipoteca tiene que tener un equilibrio con el valor del crédito que está yendo a ser objeto la persona, para que en el peor de los escenarios, si es que en algún momento le fuera mal, el BIES... La casa al BIES, claro, y el BIES además tiene que asegurarse, porque la plata que está prestando es plata de todos los afiliados. Claro. Es decir, hay que tener doble responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad solidaria con quienes no tienen, pero por otro lado también precautelar los recursos que son de todos los afiliados. Y con eso justamente se hace a través de la escritura y del crédito hipotecario. Entonces está abierto a todos. Está abierto a todos. Realmente la invitación a todos, y más bien también la invitación para que aquellas personas que no tienen patrón o puedan afiliarse de manera voluntaria. El momento que uno se afilia de manera voluntaria puede acceder a todos los servicios, salud, créditos, pensar en una pensión jubilar en algún momento. El monto por el cual uno puede afiliarse de manera voluntaria está alrededor de $70 mensuales. En muchas ocasiones se gasta mucho más en temas triviales, y el momento en el que uno tiene una enfermedad, que tiene una circunstancia de una necesidad de un crédito, un préstamo, no tiene a quién arrimarse. El IES es ese aliado, ese amigo que sin duda nunca ha perdido esa vocación de solidaridad. Qué importante, ¿no? Qué importante. Bueno, me hace acuerdo usted del tema este de solidaridad, y que tocó el tema de vivienda y me toca usted mis temas de que me ponen sentimental. A ver, cuando alguien pierde su trabajo y no tiene dónde vivir,
o terminó su, no puede pagar la, el arriendo, lo que sea, ¿es posible en algún momento generar algún apoyo para que esa persona tenga dónde vivir mientras consigue un nuevo trabajo? Bueno, la ventaja de estar afiliado es que tiene un seguro de desempleo. Ese seguro le permite a la persona hasta que, durante unos primeros meses, cubrir una ayuda económica que le permite justamente tener una solidaridad con ella, aquella persona que perdió un trabajo. Muchas personas se han beneficiado de este servicio. El problema es de que, en verdad, la mayoría de afiliados no conocemos la cantidad de servicios que tiene la institución. Cuando hablan del IES, las personas dicen, no, ¿para qué me afilio si me tengo que ir a un hospital en el que no me atienden de manera rápida? Eso también estamos cambiando. Pero ser afiliado es mucho más que la salud. Tiene este otro tipo de beneficios que les invitamos a los ciudadanos a accedan a nuestra página, pidan información, vayan a nuestra institución, acérquense a las ferias que nosotros estamos realizando en diversos lugares y pregunten todo lo que quieran, porque realmente tenemos un equipo profesional que ha salido a dar la cara. Me parece que el error más grande que tuvo el IES en los últimos años es medio esconderse y alejarse de los afiliados. La razón de ser son los afiliados. Nosotros estamos recuperando de alguna manera esa ilusión que deben tener los afiliados con su propia institución. Inclusive el mismo hecho de enamorarles a los empleados de la institución, de su propia institución, es un paso muy importante. Nosotros ahí con Paul Granda no hemos perseguido a nadie. No hemos estado preguntando cuál es su crédito político, religioso, su afinidad sexual. Nosotros no preguntamos nada. Lo único que les hemos dicho a todos los funcionarios, por favor, pónganse la camiseta del IES. Amen su institución. El que ama da lo mejor de sí sin esperar nada a cambio. Y por lo tanto, el que ama también defiende a la institución. Les hemos dicho a todos los funcionarios, cuando hablan mal del IES, siéntanse dolidos. Porque no están hablando mal del director o del presidente, están hablando de la institución. Y por lo tanto, todos tenemos la obligación de trabajar de manera conjunta en equipo. Creo que el estar juntos en las ferias más bien nos ha unido más como equipo. Estamos capacitando a nuestro talento humano en estos días de un convenio que tenemos con la universidad. Es decir, estamos redoblando los esfuerzos como para que los ciudadanos sientan que el IES realmente está cambiando. Que ese eslogan, el IES más cerca de ti, no es simples palabras, sino que son hechos que se van plasmando de poco a poco en una realidad. Nosotros esperamos llegar a octubre ya con estos centros de atención cercana a los ciudadanos, mejorando el tema de los medicamentos, que además no hemos ocultado. Nosotros tenemos dificultades, no porque estemos obrando de manera negligente quienes estamos al frente de la institución, más bien por el contrario, porque tenemos contratistas y personas que son pésimos, insensibles, diría yo, porque muchos de ellos ya han cobrado, algunos han cobrado en enero, en febrero, y hasta ahora no nos entregan los medicamentos. Y penosamente, cuando nosotros acudimos a los organismos de control, como el CERCOV, les terminan dando más plazo. Es decir, les premian esa negligencia y los perjudicados somos nosotros como institución. Por eso es que en algunas semanas nosotros hemos llegado al 90% de medicamentos para los afiliados. En otras semanas hemos estado en el 80, 85%, porque también depende de la alta rotación que determinados medicamentos tienen a la hora de dar a nuestros afiliados. Pues bien, yo quiero agradecerle a usted, doctor Carlitos, recordando que el día de mañana estamos con este evento importante en la noche, ¿no? Ese reconocimiento, sí, a las empresas. Les invitamos. Viene Paul Granda. Viene Paul, viene todo el directorio. Estamos, sin duda, en un momento muy importante donde se da paso en serio a lo que debería ser un acuerdo nacional por defender la institucionalidad. Es decir, algo que trascienda, más allá de que hoy esté Paul Granda o Carlos Orellano o cualquier otro en un cargo directivo, y que entendamos todos de que el IES es mucho más que una persona, es una institución que tiene que tener una mirada a largo plazo y que hay que establecer políticas públicas serias para que, independientemente del color político que en un determinado momento pueda gobernar el país, exista una visión que supere lo político partidista. Esa política la estamos construyendo de manera conjunta y creo que el apoyo ciudadano de las empresas, de los gremios, siempre va a ser fundamental, y además su voz va a tener mucho peso en este debate, en esta discusión nacional que tenemos sobre nuestra institución. Invitarles, agradecerle a Telecuenca, a usted por siempre brindarnos el espacio. Esta es su casa, doctor. Y estamos en las buenas y en las malas. Cuando los ciudadanos nos quieren reclamar, por favor, háganlo. Nosotros sí requerimos de su voz. No estamos aquí para justificar nada. Estamos aquí para dar respuestas, para tratar de dar soluciones a esos problemas que en muchas ocasiones han sido ignorados.
Yo quiero agradecer a usted, doctor Carlitos, por acompañarnos. Realmente un caballero, un amigo y un servidor, un gran servidor de todos. Me siento halagado siempre con su compañía y me siento muy contento de contar con su amistad. Muchísimas gracias por esa tarea que cumple, por ese esfuerzo que desarrolla. Nos sentimos muy contentos con todo ese esfuerzo que hace. Felicitaciones y adelante. Y venga siempre. Esta es su casa. Y que le vaya muy bien mañana en ese evento. Le esperamos. Seguro que tiene que estar con nosotros. Vamos a estar bien peinaditos desde las 6:30. Ayer vino una señorita muy agradable a invitarnos. Nos compartió, nos dejó una tarjetita, nos decía, pero no vaya solo el medio, necesitamos que vaya usted también. Digo, muchas gracias, allí vamos a estar. Entonces, le agradezco esa referencia y ese detalle. Y a ustedes, amigos, les quiero comentar algo adicional, con su permiso, doctor Carlitos. Me acaba de llegar un mensaje también de la Casa de la Cultura, nos dice que continúa la lucha por los derechos culturales de la provincia de La Suay. Este 21 de agosto, que es miércoles, hoy, la audiencia de apelación sobre la acción de protección denunciando la vulneración a los derechos culturales de todos los azuayos. Únete a la concentración hoy a las 13 horas, 1 de la tarde, frente a la Corte Provincial de Justicia, Luis Cordero y Mariscal Sucre, dice este comunicado. Le agradezco a Gabrielito también, estar siempre pendiente y él mantenernos informados. A ustedes, amigos, invitarles a que nos acompañen a partir de las 13:30. Está Lorena Coronel con toda la información de la ciudad, del país y del mundo. Y en la noche, a partir de las 19:00, nuestro director de los noticieros, Mauricio Lupercio, nos actualiza toda la información del día. Conmigo hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.